Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 9. Kenobi, nos enfrentamos a For Loki, Guardians of the Stone. Bueno, esta guerra desde el comienzo como que empezamos a ver que iba a ser un poco relax, entonces sinceramente me lo tomé a la ligera. Esta vez me tocó el camino 4. En el primer nodo, nodo 11, tenemos a Yellow Jacket. Y sí, como ustedes pueden ver, se nota de nuevo que pues For Loki no está yendo a por todas por la guerra. Entonces, pues prácticamente ya sabíamos que íbamos a ganar. No por el simple hecho de desplegar con suicidas. Ya saben que eso es un gran error en toda guerra. Dependiendo, porque hay unos que otros nodos que son buenos desplegar con suicidas. Pero en su mayoría no. Así que, bueno, simplemente hizo la pelea un poco más corta el que haya tenido suicidas este Yellow Jacket. Me lo llevé con Quake, me aseguré que estaba grabando porque pues ya ven que luego a mí se me olvida. Si se preguntan ese Hulk Ragnarok, ¿por qué lo llevé a guerra? La cagué totalmente porque me tocaba el nodo 36, pero olvidé sinceramente que el nodo 36 aplica hemorragia y no veneno. Entonces, pues de nada sirvió haberlo llevado. Al final no le pude dar ese nodo, tuvo que darle otro compañero. Y pues bueno, shit happen. Ni modo. En el próximo nodo, es el nodo 17. Es próxima Midnight. Nada más hay que tener cuidado cuando le aplicas desventajas de no golpearlo porque le da acopio de poder. Pero pues como con Quake, pues prácticamente no golpeas, pues no hay ningún problema. Así que a seguir a base a la misma estrategia. Por lo pronto no he perdido absolutamente nada de vida, no me han golpeado. Y tenemos en el siguiente nodo una pelea muy interesante. Aquí maximicé la pantalla porque luego si le picas ahí te manda directamente a tu perfil como lo pudieron ver anteriormente. Y bueno, ahí teníamos a un Anus. Nosotros le decimos Anus. Está bien feo el desgraciado, ¿verdad? Y bueno, básicamente me lo llevé a la estrategia de Quake, golpearlo, o sea, no golpearlo para nada. El Anihilus es un poco complicado cuando pues usas otro luchador que no sea Quake, más que nada. Tienes que saber pelearle, mayormente llevártelo a puro heavy porque pues es un poco complicado, ¿eh? No he leído muy bien sus habilidades, pero luego luego se complica, te hace bloquea poderes, se hace imparable. Es bien tricky tricky, ¿eh? Así que aquí no me preocupé tanto por llenarle barra de poder. Sinceramente, nada más era cuestión de hacer las cargas de conmoción y no iba yo a tener ningún problema. Y bueno, al día siguiente, ahora sí esperar a que mis compañeros bajaran nodo. Ahí quemé lo último de energía. Una eternidad más tarde. Ok. Acomodar maestrías. Bueno, yo ya había dejado 8 puntos disponibles para pues así ahorrarme un poco de runas al momento de cambiar maestrías. Y bueno, ahora sí, aplicada las suicidas en Quake, activé potenciador de 20%. Y pues bueno, la estrategia básicamente, como en toda pelea, eludir todo, hacer cargas de conmociones. Nada más que aquí había que tener mucho cuidado. Porque pues en el nodo 28, si no me equivoco, que es este, es el Heimdall. Es nodo de inmunidad. O sea que es inmune a todo. El terremoto y la conmoción no se activan, pero el daño juntado por las cargas de conmoción sí se efectúan. Entonces, al final Quake sí sirve, pero no elude por sí sola cuando se termina las cargas de conmoción. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. El único golpe que elude Quake es cuando está cargando el Heavy y es lo único. Entonces, hay que ser más que nada muy rápido con los dedos, porque aparte es inmune a aturdimiento, porque es inmune a todas las desventajas. Y si te golpea aquí, hay cierto porcentaje, si no me equivoco, como 10% de probabilidad de que te aturda. Y pues prácticamente, si te aturde el luchador en esta pelea, estás muerto. Porque la duración del aturdimiento dura, creo que 100% más, o sea que dura una eternidad. Y pues prácticamente en 5 o 7 golpes te mueres, sí o sí.
Entonces había que tener cuidado, jugar con la sangre fría y pues tratar de sacar la pelea. Y bueno, salimos pues más que nada ilesos, no me golpeó, nada más unos cuantos golpes en defensa, pero pues nada de qué alarmarse. Y bueno, en el siguiente nodo, como tenía suicidas, dije, bueno, pues vamos a usar un orbe me va a curar casi toda la vida, pues adelante. Y tenemos el nodo 34, en nodo 34 pusieron a un Havok. Y pues bueno, en realidad Havok aquí contra Quake es pan comido. Otro nodo que no sea el nodo 29 y estés usando a Quake, realmente Havok es muy fácil utilizándolo si utilizas a Quake. Nada más hay que tener, hay que estar pendiente de cuando llenes una barra de poder con el Havok, porque pues tienen como un acopio como tipo Hyperion por su habilidad. Entonces hay que tener nada más ese cuidado, pero pues en realidad es mi Quake rango 5, vean. Al final me terminé curando con las cargas de plasma, porque pues actúa como desventaja y tengo voluntad y pues me curé. Entonces prácticamente no hubiese habido ningún problema si no me curaba. Era un Havok rango 5, pero con suicidas, aunque en ese nodo si no usaba Quake, sí iba a ser un poco más difícil el Havok, porque ese nodo exclusivamente las suicidas son muy buenas. Y bueno amigos, ya saben, si les gustó el video, dejen el like. Ahí spamen el botón de like. Suscríbanse si no se han suscrito. Activen la campanita si no la han activado, para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Y bueno, salimos victoriosos en esta guerra. Claro que sí. Vamos invictos por ahora. Llevamos 5 guerras, una más, y vamos a estar a mitad de temporada. Muchas felicidades a mis compañeros de Alianza, los MVP, el Alucard en número 1. El Death Nuts en el número 2. Y el Monster, compañero de grupo, sacando la casta por el grupo, MVP número 3. Y bueno, comenten en la caja de comentarios qué tal les gustó las peleas que tuve. Qué luchador hubiesen usado ustedes en esa línea contra esos luchadores. Y pues sí, amigos, otra cosa. Tenga mucho cuidado. Ahorita hay una que otra alianza, si no me equivoco, como dos alianzas que no los voy a ¿cómo se dice? No los voy a culpar, pero hay sospechas de que puedan estar usando algún tipo de hack o mod para modificar el juego. Esperemos si no, esperemos si estén jugando limpio. Y si es así, pues qué mal, pero pues ojalá no nos toquen, porque dicen que no mueren para nada, o sea que prácticamente si mueres una vez ya está perdida la guerra, ¿no? Y bueno, ya saquen ustedes sus conclusiones de quiénes son. Y bueno, saluditos, vamos a saludar a Juan Pedraza, un saludo para ti amigo, gracias por ver mis videos. Alejandro Ruiz también, un saludo. Uriel, ¿qué onda Uriel? Un saludo hermano. Y bueno amigos, gracias por ver mis videos. Ah, se me olvida. Un saludo también para Pelvis. ¿Qué onda? Se me había olvidado saludarte en el último video, pero ahí está tu saludo. Y bueno, ya saben amigos, si quieren que les salude en el próximo video, dejen igual su comentario. Y pues, nos vemos en el siguiente video amigos. Bye.